Y al living le damos la bienvenida a Irma Ciani, secretaria adjunta de la CGT y además vicepresidenta del Consejo Económico y Social. Así es, Vanina. Gracias, Irma, por venir. Y a Javier Rotondo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y miembro del Consejo Económico y Social. ¿Qué tal, Vanina? Gracias por venir a los dos. Y hace momento se presentó el tercer libro que resume la actividad que ha tenido en estos 3 años el Consejo Económico y Social. El libro se llama Diálogo, Concertación y Políticas Públicas. Sí. Que el Consejo Económico y Social logró reunir diferentes sectores. El caso de ustedes, la CGT, sí, la sociedad rural. Así es. Trabajar con una misma finalidad. Así es. Sí, exactamente. Estamos trabajando en el Consejo Económico y Social, que es un órgano de diálogo, de concertación, y que tiene que ver tiene que ver con que ese diálogo y esa concertación a la que llegamos los miembros del Consejo, más allá de la ubicación que tenga cada uno en el mismo, generamos para las políticas públicas. Las políticas públicas, si el gobierno de turno, en este caso la municipalidad, acepta ver qué es lo que ha trabajado el Consejo y visita este libro, puede ver todas aquellas cuestiones que hemos tratado y que pueden servirle para generar esas políticas públicas, afianzarlas, porque esas políticas públicas son para beneficio de la sociedad y nosotros como miembros de la sociedad, como instituciones que representamos a distintos sectores sociales, ya hemos tratado. Entonces, creemos que es un instrumento muy importante para tener en cuenta para la próxima gestión del intendente, por ejemplo. Sería como una especie de diagnóstico, ¿no? De lo que ustedes han observado. Así es, el Consejo Económico fue creado con tal fin. Nosotros, dentro del marco de él, emitimos dictámenes, o sea, de carácter simplemente colaborativo con las políticas públicas. Es la visión de los distintos actores. Es una experiencia, déjame mencionarlo, Vanina, sumamente enriquecedora. Creo que hoy la imagen que estamos dando de dos sectores que en el imaginario popular, si se quiere, se presentan como antagónicos, como la CGT y el sector rural, hoy estar, y creo que el título del libro demuestra las claras la intención y lo que hemos hecho en estos 3 años, que es el diálogo, concertar en base a distintas problemáticas y poder sugerirle a quienes tengan hoy la misión de gobierno, que es de llevar adelante las políticas públicas por el bien de todos. Yo creo que es una experiencia sumamente valedera. El libro resume líneas de trabajo muy importantes. Una de ellas que fue presentada por nuestra entidad, que fue la posibilidad de dar, por ejemplo, valor agregado en origen a nuestras producciones, en la que, por ejemplo, la generación de trabajo y los sectores trabajadores son muy importantes para el desarrollo de Río Cuarto. En fin, sería muy largo. Yo te voy a dejar un ejemplar para que... Le iba a preguntar a cada uno desde su ámbito, ¿qué fue lo que más recuerdan, lo que más haya significado el haber trabajado en... Irma. Sí, para la CGT fue un objetivo central la creación y en ello participó con muchísima fuerza para la creación del Consejo Económico y Social. Una vez que esto, bueno, cristalizó en este organismo, uno de los temas que nosotros planteamos fue el de la tasa tributaria, es decir, los impuestos. Y el dictamen del Consejo es un dictamen muy interesante para revisar, porque la postura que nosotros teníamos dentro del marco de la CGT es que los que más tienen, o podemos decir los que viven en sectores más beneficiados por los servicios, tienen el mismo costo de tributo que aquellos sectores marginales que realmente no tienen ni siquiera el más mínimo de los servicios. Entonces, haber alcanzado un consenso para dictaminar de que la tasa debe revisarse, me parece muy bueno
porque lo planteamos desde el sector de los trabajadores. Bien. Pero además está disponible el dictamen y creemos que sería muy inteligente retomarlo y revisar a ver desde qué punto de vista lo podemos resolver. Bien, en las imágenes que estábamos viendo de lo que ocurrió hace minutos en el Teatro de Atrapalanda, en la presentación del libro, estaba el intendente electo Llamosa. Sí, estaba, estuvo conversando, bueno, con todos los sectores que estábamos allí, también con la CGT, está muy dispuesto al diálogo, lo vemos muy dispuesto al diálogo, con mucha sencillez. Creo que recibe una municipalidad con problemas y lo que vemos es que está tomando con cautela cada uno de los problemas y bueno, para darles una solución que realmente se acorde a lo que necesita la sociedad. Por ejemplo, el caso de la recolección de residuos que recién escuchábamos, ¿no? Me parece que ese es un tema muy interesante para ver, que ya lo vimos en el Consejo también. ¿Y para usted, Cotreco, debería presentarse nuevamente a la licitación? Yo no tengo una posición tomada. Nosotros en estos últimos días ya dimos por finalizado nuestro periodo de trabajo. No puedo responder esa pregunta. Javier, para finalizar, en segundos, nada más, desde la rural. Sí, más allá de lo que te dije, que para nosotros un tema central era la generación de agregado valor de nuestras producciones, pero creo que hay que destacar, y me parece que es la síntesis, en esto vamos a coincidir, que hemos sido ejemplo a nivel nacional. Este es uno de los pocos consejos económicos que funciona a nivel país, y creo que es dejar como reflexión que es la forma de administrar o de ejercer política o de hacer políticas públicas de la Argentina que queremos. Empezar a consensuar, empezar a dialogar, empezar a tener una visión de todos los sectores con un sumo respeto, con muchísima altura, como creo que hemos dado el ejemplo de Río Cuarto. A mí me parece que el intendente electo ha comprometido seguir trabajando con esta herramienta importante, así como destaco que haya sido el intendente anterior el que lo haya puesto en funcionamiento. Me parece que es lo que se viene, la Argentina que se viene necesita de este tipo de sectores trabajando, así que es muy importante. Muchísimas gracias. No, al contrario. Nos vamos a la pausa.